veces piensa que lo ha visto todo, pero ¿quién se imaginaría ver plantas de marihuana en pleno aeropuerto de una capital? Fue este miércoles cuando autoridades de seguridad localizaron plantas de marihuana dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué les parece? Hasta el lugar, cerca de unas escaleras del estacionamiento de la terminal aérea, fueron ubicadas al menos dos plantas de cannabis o marihuana. Ahora, autoridades de la Policía Federal iniciaron una carpeta de investigación para determinar la altura, tiempo que llevan las plantas y su posterior retiro del estacionamiento de la terminal número 1 de dicho aeropuerto. ¿Cuánto creen que lleven ahí sin que nadie se diera cuenta? Dejen aquí abajo su comentario. Mi nombre es Araceli Salazar. Esto es...